Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech y estamos listos para llevarle hasta sus hogares todo lo último y lo más interesante en información tecnológica. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. Comencemos con la información. Facebook cierra varias páginas favorables a Donald Trump con origen en Ucrania. Y para los amantes de los videojuegos, Mario Kart está disponible por primera vez en todos los dispositivos móviles tras una larga espera. Y Sony lanzará la segunda parte del videojuego The Last of Us en febrero del 2020. Thank you.
Amazon lleva al asistente virtual de voz Alexa a los auriculares, gafas e incluso anillos. Con esta información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos conociendo el nuevo método de Google para combatir los deepfakes. Enseguida retornamos. Continuando con el programa, la empresa de transporte Eco creó una aplicación móvil con todos los puntos de acopio de ayuda para la chiquitanía, para que la población que así lo desee haya llegar su ayuda humanitaria. Thank you.
Cambiando de tema, Google crea un conjunto de datos para combatir los perniciosos deepfakes. Y a continuación conozcamos las máquinas inteligentes para salvar el planeta de la mano de Microsoft. Estas condiciones propiciaban ocho cargos con los de la inteligencia.
De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chao, chao.